Molt bon vespre, benvingudes, benvinguts a aquest acte especial de la secció de Ciència i Tecnologia de l'Ateneu Barcelonès, en el qual parlarem d'un tema molt particular, el tema del coneixement entre barrots, el fenomen de la presència de científics, de centenars de científics a les presons del món. I per parlar-ne partirem d'un cas que ens és molt proper, el cas de l'Omid Kokabi, un científic iraní que treballava a Barcelona fins fa poc més de 2 anys i que des de llavors porta tancat a la presó a Teheran. Farem aquest acte en 3 idiomes perquè tenim ponents de diverses parts del món en català. Faré una introducció en català al cas, després passarem a una presentació en anglès en el qual faré una traducció seqüencial en castellà. Qui sàpiga anglès serà una mica avorrit, però crec que pot ser útil. I finalment passarem a 2 intervencions més en castellà. Doncs, en primer lloc, introduir els ponents que tenim aquest vespre amb nosaltres. Tenim el plaer de tenir aquí 3 físics de primera a nivell internacional. En primer lloc, al meu costat, Eugene Chudnovsky. Eugene és Distinguished Professor de Física a la City University de Nova York i té una llarga trajectòria en la reflexió i en l'acció també sobre els drets humans dels científics. Actualment és co-chair d'una associació que es diu Committee of Concerned Scientists, que s'ocupa precisament d'aquest tema, i en el passat ha sigut director pràcticament de totes les entitats de drets humans dels científics, en particular la branca de drets humans de la American Physical Society i de la New York Academy of Science. Després tenim Maria Luisa Calvo, catedràtica d'òptica de la Complutense de Madrid i presidenta sortint de l'International Committee of Optics. I finalment tenim Maria Izuel, professora emèrita de UAB d'Òptica, en la Facultat de Física, i ha sigut presidenta de la SPIE, l'International Society for Optics and Photonics. Després, diguem-ne, quan us introdueixi el cas de l'Omid Kokabi, entendreu per què tanta òptica. Només recordar-vos, bueno, un petit detall, Eugene Chudnovsky ha sigut coautor, diguem-ne, encara que ell visqui la majoria del temps als Estats Units, és molt proper al nostre entorn i ha sigut coautor de 2 esplèndids llibres que us aconsello llegir, El Templo de la Ciència i El Viaje de Chloe, juntament amb Javier Tejada, que tenim el plaer de tenir aquí amb nosaltres. Doncs, qui és Omid Kokabi? Omid Kokabi és un estudiant de doctorat, nascut l'any 1982 en una zona d'Iran on hi viu una minoria, és turcoman i suní. Va venir a Barcelona a fer el doctorat a l'Institut de Ciències Fotòniques, s'hi va tirar 3 anys. Després va estar uns mesos a Texas i després va anar de vacances, bàsicament per les vacances de Nadal, a l'Iran, a veure la seva família. Al sortir a l'aeroport de Teheran, el paren uns agents secrets iranís, uns membres del Servei d'Intel·ligència d'Iran, i se l'emporten a la presó. Estem al febrer de 2011, en concret l'últim dia de gener de 2011. Passen mesos i mesos i mesos a la presó. A començament d'aquesta història no se'n sap pràcticament res. Després comencen a circular peticions per internet, arriba aquesta notícia. I he de dir, diguem-ne, que hi tinc un petit conflicte d'interès en aquesta història perquè una mica la presència, la premsa d'aquesta notícia la vaig portar jo a través d'una sèrie d'articles perquè em vaig adonar d'aquest cas. El maig de 2012, finalment, després de molts mesos, el jutgen i el condemnen. El condemnen a 10 anys per col·laboració amb un govern hostil i guanys il·legals. En la terminologia jurídica iraní, això vol dir bàsicament espionatge. Espionatge pels americans, pels Estats Units o per Israel. Aquestes raons, des d'un primer moment,
són dubtoses. El propi Omid envia cartes des de la presó negant aquestes acusacions, denunciant que se'ls ha posat en aïllament durant setmanes, que no ha pogut mai parlar, de fet fins ara no ha pogut mai tenir una conversa amb el seu advocat, segons el que ell diu en aquestes cartes, que se'ls han aplicat tècniques de pressió psicològica, com per exemple firmar o omplir papers amb respostes sense que la pregunta estigués escrita, i altres tècniques. I en aquestes cartes Omid Kokabi va desvetllant a poc quina és la seva versió dels fets. La seva versió, que finalment s'ha aclarat fa poques setmanes, és que la raó real del seu empresonament és haver-se denegat a participar en un programa d'investigació militar nuclear. És a dir, un tema bastant gros. En particular, ell treballava aquí a l'ICFO en làsers i també a Texas, i hi ha una aplicació dels làsers d'alta potència que serveix per enriquir combustible nuclear. Òbviament, us reporto totes aquestes dades com dades que emergeixen de les seves comunicacions i d'altra comunicació dels seus contactes. Que les coses hagin anat d'una manera o de l'altra serà molt difícil, diguem-ne, de comprovar. El que sí que podem dir amb certesa, o amb gairebé certesa, és que les condicions en les quals aquesta detenció i el judici s'ha dut a terme són unes condicions molt, molt discutibles. La història d'Omid Kokabi, i després vaig al tancament i deixo la paraula a persones que tenen coses molt més interessants a explicar, però la història d'Omid Kokabi ha generat una onada de recolzament i de manifestacions de preocupació en associacions científiques, sobretot dels Estats Units o internacionals. Parlem de l'American Physical Society, parlem de l'International Committee for Optics, parlem de l'American Association for the Advancement of Science, l'editora de Science, de la revista Science, parlem de l'SPIE, la International Society for Optics, i moltes més. Fins i tot hi ha hagut declaracions, cartes obertes des de l'Universitat d'Oslo, des de l'Universitat de Brasil. La reacció en el nostre entorn més proper ha sigut una mica més freda. Hi ha hagut molt poques declaracions i accions explícites per part d'entitats catalanes o espanyoles. I, per altra banda, fora de l'àmbit científic, el seu cas ha sigut recollit per Amnesty International i fins i tot per el Special Rapporteur, és a dir, la persona encarregada per Nacions Unides d'investigar els temes de drets humans a l'Iran. En aquest moment el cas s'està movent cada vegada més, hi ha hagut interès de molt alt nivell per part de la premsa espanyola. Per exemple, darrerament han sortit articles al periòdico i possiblement ja al periòdico i al País en sortiran més. I l'objectiu una mica d'aquesta xerrada és informar d'aquesta història i sobretot prendre-la una mica com a punt de partida per parlar d'aquest problema, d'aquest drama, diria, que és el tancament del coneixement, la ciència entre barrots. Doncs res més, cedeixo la paraula a Eugene Chudnovsky i, com us deia, faré traducció seqüencial, és a dir, el Eugene parlarà una estona i després jo prendré notes i us diré què ha dit en castellà. Thank you, Miguel. Paul Miguel asked me to start with telling you a little bit of my personal story, which in a way related to the story of Omid. I was born in the former Soviet Union in Leningrad, which is now St. Petersburg, and received my education there. I left the Soviet Union in 1987 from Ukraine, and after 8 years of waiting to obtain exit visa, I applied for exit visa in 1979.
with my family because I had political troubles in the Soviet Union and Lo que dice Eugene es que su historia personal está muy relacionada, se puede relacionar con la historia de Omid. Nació en la Unión Soviética y en 1987 dejó la Unión Soviética después de haber estado bajo vigilancia y haber tenido problemas políticos a partir del 1979. From 1971 to 1987, my family and me personally were under constant surveillance by the KGB. De 1979 a 1987, su familia y él estuvieron bajo la observación del KGB. People in a similar situation organized a science seminar in Moscow, and here you see the photo of the participants of that seminar taken in 1980 in Moscow in the apartment of my very good friend Yakov Alpert. En esa foto podéis ver un grupo de personas en una situación parecida tomada en 1980 en el piso de un amigo suyo muy estrecho llamado Albert Alpert. Yeah, we all lost our jobs because our political involvements or desire to leave the Soviet Union, and we had scientific seminars in the apartment of Yakov Alpert, who was a very famous Soviet scientist who published many books, and in his field, students still study the subject all over the world. Perdieron todo su trabajo debido a su posición política o el deseo de dejar la Unión Soviética y, sin embargo, organizaban seminarios privados en el piso de Yakov Alpert, un científico de referencia en la Unión Soviética y que aún hoy los estudiantes estudian en la base de sus trabajos. We were constantly interrogated by KGB agents. Our apartments were searched, and we couldn't conduct normal scientific research. Here in one of these photos, you see Yakov Alpert and myself somewhere in the woods receiving the radio from BBC or Voice of America. Eran continuamente interrogados, sus pisos violados y no podían llevar a cabo una investigación en condiciones normales. Por ejemplo, en esta foto los veis, Eugene Chudnovsky y Yakov Alpert, en un bosque intentando captar la BBC por una radio. I was able to leave the Soviet Union in 1987. Yakov Alpert left in 1988 and worked at Harvard for a few years. He died in 2011 at age 99. Okay, en 1987 él fue capaz de tuvo la oportunidad de dejar la Unión Soviética, mientras Yakov Alpert lo dejó en 1988 para irse a Harvard en Estados Unidos y murió sucesivamente. And of course the time changed, and after he died the Soviet Union awarded him a special medal for making the first experiment in space. In fact, the first experimental equipment that was put in space on a Russian satellite was made and measured then by Yakov Alpert. Yes, this is his medal. Después de la muerte le dieron esa medalla, la Unión Soviética le dio esa medalla porque, cambiando de actitud, porque había llevado el primer experimento científico al espacio. During that time, I was able to publish many articles in science journals abroad, and my friends who were coming from Europe, from different countries, from the United States, were taking my articles to their countries and then publishing them in Western journals. Here is an example of one of such articles published in 1985, and there is my home address as an affiliation. Conseguía publicar artículos en esos largos años gracias a la ayuda de amigos que venían básicamente a su piso a buscar sus trabajos científicos y los llevaban a publicar a revistas internacionales. Entonces, por ejemplo, podéis ver en ese artículo, que es uno de estos, que la dirección
que aparece debajo de su nombre no es la de una universidad, sino es la dirección de su casa, donde, desde donde trabajaba. Among my many interrogations at the KGB offices, I was interrogated particularly for this article in this KGB building, which is shown here in the picture, and the general on the right, General Yuri Shramko, who interrogated me, he is a KGB general, he told me that the material of the article should have been the state secret. El KGB lo interrogó por la publicación de este artículo. En particular, el hombre que veis, lo interrogó en ese edificio que se ve en la foto, y el hombre que veis al lado, el general Yuri Shramko, durante el interrogatorio le dijo que ese artículo debía ser mantenido como un secreto de Estado. When I told him that I lost my job many years ago and couldn't possess any state secrets, he told me, this is not true. Everything that is produced in your head belongs to the socialist state. Él le contestó que había perdido su trabajo, entonces no podía tener ningún secreto de Estado. Y la respuesta del general fue, todo lo que se produce en tu cabeza es un secreto de Estado. Pertenece al Estado. Well, the time has changed, and I'm now a professor at the City University of New York, and General Shramko is a successful banker and member of the municipal Soviet in his city. Los tiempos han cambiado. Él, Eugene, ahora es profesor en la Universidad de Nueva York, mientras el general Yuri Shramko ahora es un exitoso banquero y miembro del ayuntamiento de una ciudad rusa. So this is my story that started at age 30, and now I will move to the story of an Iranian physicist that also started at his age, similar age 30. Su historia empezó cuando tenía 30 años y ahora pasará a hablar de una historia de otro físico, esta vez iraní, cuya historia empezó también cuando tenía 30 años. I will just show you another slide here that tells you in general about the work of the Committee of Concerned Scientists that I co-chair. I joined that committee the year I moved to the United States. That committee worked on my behalf, and now I'm a co-chair of that committee. Antes de explicar esta historia, enseña en esta transparencia algunos casos que enseñan el trabajo del Committee of Concerned Scientists, una entidad a la cual se unió el mismo año que llegó a los Estados Unidos. Here are some examples of cases that the committee works on. Dr. Abdul Jalil Al-Signasi, who is 47 years old, professor of mechanical engineering at the University of Bahrain. He's handicapped. He was sentenced to life in prison for belonging to pro-democracy movement in Bahrain. Por ejemplo, podéis ver la historia del doctor Al-Singhase, es un profesor de ingeniería mecánica en la Universidad del Bahrein, es una persona que tiene un hándicap físico y que fue condenado a prisión de por vida por su compromiso con los movimientos pro-demócratas. Dr. Masoud Jaromi, 42 years old, chairman of the Department of Telecommunication Engineering, in Bahrain also, he was imprisoned in 2011 for his pro-democracy activism. We protested vigorously on his behalf, and he was released eventually and reinstated in his position. También el doctor Jaromi, de 42 años, que también del Bahrein, ingeniero de telecomunicaciones, que estuvo en prisión en 2011, también por su compromiso con la democracia y que después de muchas protestas, entre las cuales las del Committee of Concerned Scientists, fue liberado. Omid Kokabi, we will talk in detail about him. Omid Kokabi, después hablaremos con más profundidad de su caso. Abdulreza Chanbari, 45 years old, professor of Persian language and literature in Iran, sentenced to death by Judge Salavati, same judge that gave 10-year sentence to Omid Kokabi.
El doctor Jambari, de 45 años, experto en lengua y literatura persa, condenado a muerte por el doctor, por el juez Salavati, el mismo juez que condenó a 10 años a Omid Kogabi. He couldn't even appeal his sentence because the lawyer who defended him was sentenced himself to 6 years in prison. Y no pudo ni tan solo apelar la sentencia porque el mismo abogado que lo tenía que defender fue condenado a 6 años de prisión. Dr. Valentin Danilov, 64 years old, he was the head of physics center in Krasnoyarsk in Russia, was sentenced to 14 years in prison for signing research agreement with China, released on parole last year. El doctor Danilov, de 64 años, director de un centro de investigación en física en Rusia, fue condenado a 14 años por firmar un acuerdo con China, un acuerdo de investigación con China, y está en libertad on parole, quiere decir bajo fianza. Well, he was released from prison, but confined to a certain place in Siberia, cannot leave that place. Okay, no es bajo fianza, sino está en libertad vigilada, es decir, no puede salir de un determinado espacio en Siberia. Dr. Cyril Karabus, South African pediatrician and oncologist. He was convicted of murder in United Arab Emirates after he was not able to save life of a 3-year-old girl from brain hemorrhage. El doctor Karabus, sudafricano, pediatra y oncólogo, que fue condenado en los Emiratos Árabes por homicidio, por no haber conseguido salvar una niña de 3 años que tenía una hemorragia cerebral. Fortunately, after many international protests, including our protest, he was released from prison and acquitted in May 2013, just a little more than 1 month ago. Hace un mes, afortunadamente, fue liberado después de 9 meses en la prisión debido a una fuerte presión internacional a la cual participó el Committee of Concerned Scientists. Dr. Basra Esranli, 62 years old, professor of political sciences and international relations at Marmara University in Turkey. She was sentenced to 15 years in prison for making propaganda for illegal organization and released in prison in July 2012 after many protests on her behalf. El doctor Ersanli, profesor de ciencias políticas en Turquía, condenado a 15 años para hacer propaganda por organizaciones ilegales y liberado en julio de 2012, también en consecuencia de protestas internacionales. Dr. Kemal Gurus, 66 years old, professor of chemical engineering. He is a former president of Turkish Higher Education Council and former president of Turkish Council of Science and Technology, was arrested in 2012, still awaiting trial, is in a poor health, tried to commit suicide just a few weeks ago in prison, and Miguel wrote 2 weeks ago a very nice article on his behalf in Science magazine. Kemal Guruz, de 66 años, profesor de ingeniería química, que fue presidente de las principales organizaciones académicas turcas, fue arrestado en 2012 y aún está esperando que le juzguen y ha intentado hacer, digamos, suicidarse hace unas semanas y decía que yo he escrito un artículo sobre este tema. Now, the case of Omid Kogabi. He is a young man born in 1982 in northern Iran in a middle-class family belonging to Sunni Muslim Turkmen ethnic group. Omid Kogabi nació en 1982 en el Irán del Norte, en una familia de clase media y perteneciente al grupo étnico sunita y turcomano. At age 18, he met with the Iranian supreme leader, Grand Ayatollah Khamenei, in a small group of students that demonstrated extraordinary intellectual power in the nationwide college entrance exam.
A los 18 se encontró con el gran Ayatollah Khomeini en un pequeño grupo de estudiantes que manifestaban extraordinarias capacidades intelectuales. For 5 years, he studied applied physics and mathematics at Sharif University in Tehran, which is the best university in Tehran. Estudió física y aplicada y mecánica a la Universidad de Sharif en Teherán, la que Eugene considera la mejor universidad en Teherán. He also worked for industrial laboratories mentioned here. Trabajó también por laboratorios industriales. And for laboratories of gas spectroscopy of the Iranian Institute of Petroleum. Y también en laboratorios de espectroscopía de gases por el Instituto Iraní del Petróleo. When still in Iran, he joined Optical Society of America, Institute of Electrical and Electronics Engineers, and Society of Photo-Optical Instrumentation. Y aún en Irán se unió a diversas organizaciones internacionales de óptica e ingeniería electrónica y eléctrica. He developed large interest to optics and decided to go abroad to study optics. In 2007, he came to Barcelona and studied optics at the Institute of Photonic Studies in Polytechnic University of Catalonia. Se apasionó por la óptica y decidió irse al extranjero para estudiarla y vino a Barcelona a estudiar en la Universidad Politécnica de Cataluña, justamente estudios de fotónica en el Instituto de Ciencias Fotónicas. During that time he wrote 7 professional papers on ultra intense lasers in good physics journals. En ese periodo escribió 7 artículos en revistas internacionales sobre láseres ultraintensos con colaboradores españoles. And gave 17 presentations at major optics conferences. Y participó en con charlas en 17 importantes conferencias internacionales de óptica. He also showed interest in commercial applications of optics and attended business school in Barcelona. Se interesó también por los aspectos comerciales aplicados de la óptica y participó en cursos de una escuela de negocios en Barcelona. He returned to Iran a number of times to visit his family in 2010. Volvió a Irán diversas veces para ver a su familia en 2010. Then in the fall of 2010, he started doctoral studies in quantum optics at the University of Texas in Austin. Y luego, en el otoño de 2010, empezó estudios doctorales en óptica cuántica en la Universidad de Texas en Austin. As all students, he was supported by the fellowship from the University of Texas and also for teaching classes for undergraduate students. Como todos los estudiantes, tenía becas de la Universidad de Texas y también becas para trabajo de profesor-lector. His troubles started in 2011, early in winter of 2011, when he went to Tehran to visit his family during the winter break. Sus problemas empezaron en el invierno de 2011, cuando se volvió a Teherán para visitar a su familia. When leaving Tehran back to the United States, he was arrested on his departure and taken to Evin prison, held in a solitary confinement, and was charged with communicating with a hostile government and illegal earnings. Al dejar Teherán en el aeropuerto, fue arrestado, fue llevado a la prisión de Evin, mantenido en aislamiento y acusado de comunicarse con un gobierno hostil y de enriquecimiento ilegal. Since he didn't come back for the spring semester in 2011, there was a worry in Texas that the student has disappeared, but the parents of Omid Kokabi called Texas Physics Department and asked the department not to go public with his disappearance. Después de su desaparición, en la Universidad de Texas se preguntaron qué es lo que ocurría. La familia se
comunicó con ellos y les pidió por favor que no hicieran público lo que había ocurrido. In May 2011, Iran's human rights groups publicized arrest of Omid Kokabi, and Nature magazine wrote about a missing physicist. This was the article by Mikhail Catanzara, and it's basically from his article the international community learned about the case of Omid Kokabi. En mayo de 2011, se asociaciones de derechos humanos dieron a conocer el caso. Entonces salió un artículo en Nature Physics, que he escrito yo, y desde, a partir de este momento la comunidad científica internacional empezó a ser consciente de lo que ocurría. Committee of Concerned Scientists learned about the upcoming trial of Omid Kokabi in July 2011 and published an open letter to Supreme Leader of Iran calling Kokabi's arrest a grave mistake. El Committee of Concerned Scientists supo de del juicio que iba a que Omid Kokabi iba a recibir en julio de el 16 de julio y publicó una carta abierta al líder supremo de Irán definiendo el arresto de Omid un grave error. Miguel wrote another article in Nature just the day before the trial, and Physics World also published an article about Omid Kokabi. Tanto yo en Nature como Physics World publicaron artículos sobre Omid Kokabi. On the day of the trial, Kokabi was brought to the courthouse, but then returned to prison without hearing. Ese día, durante el juicio, le llevaron a la al tribunal, pero le devolvieron a la prisión sin que se celebrara ningún juicio. In September 2011, presidents of four optical societies wrote to Ayatollah Khamenei asked for a fair trial and release of Kokabi, and the same was done by the American Physical Society. En septiembre de 2011, los presidentes de cuatro sociedades internacionales de óptica se escribieron a la Ayatollah Khamenei y al digamos para protestar contra la el encarcelamiento de Omid Kokabi. The first hearing happened in October 2011. Kokabi denied all charges. He was not allowed to speak with his lawyer, and the trial was postponed. Finalmente, en octubre de 2011, se celebra el primer juicio. Omid Kokabi niega todas las acusaciones y no le permiten hablar con su abogado. El juicio se reenvía a otra fecha. His case entered a report on human rights to the General, UN General Assembly. Su caso entra en el informe de derechos humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas. Finally, on May 12, 2012, Kokabi was rushed to the courthouse to stand trial with a group of prisoners. They were all summarily accused of working for Israeli and U.S. intelligence agencies. No facts were presented by the prosecution. Iranian TV showed prisoners thanking the government for arresting them, begging the government for clemency, but Kokabi denied all charges, and Judge Salavati, who is shown here in the picture, sentenced him to 10 years in prison. Finalmente, el 12 de mayo de 2012, lo llevan al tribunal junto con un grupo de prisioneros acusados de ser colaboradores de Israel y de los Estados Unidos, de los servicios secretos de esos países. No se le presentan ningún hecho, en la, digamos, ninguna prueba, y la televisión iraní enseña que algunos de estos de las personas juzgadas agradecen el gobierno por haberlos arrestado y pide piedad. Al contrario, Kokabi rechaza todas las acusaciones y el juez Salavati, que podéis ver aquí en la foto, lo condena a 10 años de prisión. Well, after his imprisonment, many organizations wrote on his behalf, like president of the American Physical Society, rector of the University of Oslo, president of the American Society for Photobiology,
We also had a number of conferences on his behalf, one at Massachusetts Institute of Technology, another at the International Conference in Camaruga last year. Después de esta sentencia, muchas personas del mundo científico se implican, como el presidente de la Sociedad de Química de Estados Unidos, y pidiendo de un juicio justo para Omid. También se organizan eventos en el MIT, en Boston y también en Comarruga, aquí cerca de Barcelona. His case went to appeal, but the Court of Appeal upheld the 10-year sentence in August 2012. Se apela la condena, pero la Corte de Apelación, el Tribunal de Apelación, confirma. Reports came that Omid developed kidney disease in prison, also ulcer. He lost 7 kilograms and needed hospitalization. Nature and Physics World again wrote about him. Se reciben noticias de que Omid empieza a tener problemas de salud en la cárcel, en particular problemas en los riñones, pierde 7 kilos, necesita ir al hospital. Nature y Physics World vuelven a escribir sobre su caso. At the beginning of this year, the judge added 3 months to his sentence for teaching languages, physics and mathematics to the inmates. Encima de esto, a principio de este año, el juez añade 3 meses a su sentencia de prisión para haber enseñado idiomas, física y matemática a los otros presos. An important development came in April of this year when Nature, this was another article of Miguel, released copies of 2 letters of Omid to his friends in which Omid disclosed that since 2005, He has declined numerous offers of scientific and managerial positions in the Iran's military and intelligence organizations. In fact, just 1 day before his arrest, he declined the job offer made to him by senior officer of the Atomic Energy Organization of Iran. En abril de 2013, Nature publica unas cartas enviadas por Omid desde la prisión, en el cual él revela que en múltiples ocasiones había rechazado de colaborar con organizaciones militares y de inteligencia de Irán. De hecho, el mismo día antes de que le arrestaron, había rechazado una oferta hecha por un miembro de alto nivel de la agencia nuclear iraní. So this is where we stand now, a young man, very talented researcher, accused of crimes that he never committed, who was only interested in his research, stayed out of politics, very unfair situation, and this is what we want to present to you today. Y entonces la situación en que nos encontramos es esta, un joven hombre al cual solo le interesaba la investigación y que sin embargo se encuentra en la cárcel. Y esto es lo del cual queremos hablar hoy. Muy bien. Vale, le paso la palabra a María Calvo. Gracias. Tengo ahí una pequeña... Buenas tardes, buenas tardes. Voy a hacer una intervención relativamente corta. Tengo esta presentación. Lo que voy a hacer más que nada es una reflexión en alto como científica y como profesora de universidad y también porque en todo lo que ha relatado Eugene Chudnovsky, pues esto es temporalmente, él ha hablado del año 2011, pues fue la época en la que yo he sido presidenta de un organismo internacional, que es la International Commission for Optics. Ven ahí el screenshot de esta comisión internacional, que fue creada en el año 47 con la intención de defender los intereses tanto científicos como industriales, tecnológicos de la óptica y la fotónica. Y como digo, en esa época yo estaba ocupando el cargo de presidenta.
Y a raíz del artículo en Nature publicado por Michele Catanzaro, fue cuando tuvimos conocimiento de estos hechos que habían ocurrido de este investigador iraní que trabaja absolutamente dentro del mundo de la óptica y la fotónica, es decir, que él es un colega. La pregunta fundamental es qué tenemos que hacer los científicos, qué tenemos que hacer los profesores y qué tenemos que hacer los ciudadanos, ¿verdad?, cuando nos encontramos con un caso flagrante de violación de los derechos humanos, como es el caso de Omid Kokabi. En el caso de la Comisión Internacional de Óptica, lo que quiero señalar, voy a hacer un breve comentario, no por descargar para nada responsabilidades, sino para que se entienda las tremendas restricciones que tienen los organismos internacionales científicos cuando tienen que abordar casos de este tipo. ¿Por qué lo digo? Ustedes tienen en la pantalla un mapa donde se ve en verde todos los países que son miembros de la International Commission for Optics. Claramente y evidentemente, una comisión o cualquier comité científico es apolítico desde sus orígenes. Es decir, que como acabo de mencionar, su intención fundamental es expandir, ayudar, apoyar a jóvenes investigadores, como el caso de Omid, pero es una organización absolutamente apolítica. Ven ustedes que ahí hay países de todas las partes del mundo, ¿verdad?, de todos los sectores, y evidentemente también quiero señalar que actualmente Irán es miembro de la ICO. Ellos tienen un comité territorial. Esto evidentemente complica muchísimo las cosas, porque nosotros sabemos y conocemos personalmente a colegas iraníes que están trabajando actualmente en Irán. Quiero señalar además que la comunidad científica iraní es muy buena, los científicos iraníes tienen mucho talento, tienen prestigio, sus trabajos se conocen, se publican, lo ha comentado también Eugene Chudnovsky, y actualmente hay un número que no puedo dar exactamente, ¿verdad?, pero habrá cientos, ¿verdad?, de colegas que están en Irán trabajando en el mundo de la óptica y la fotónica, que seguramente conocen muy bien el caso de Omid y que ellos mismos a lo mejor en algún momento han tenido situaciones parecidas. Algunos de estos colegas tienen la suerte y la posibilidad de viajar, si bien evidentemente viajar a Estados Unidos a veces les resulta un poco más complicado. No fue así en el caso de Omid, que consiguió el visado para ir desde Barcelona hasta la Universidad de Dallas, pero sí que es cierto que son científicos que se mueven por el mundo, como digo, con algunas restricciones, y también tienen que volver a su país. Y además también algunos de los iraníes que consiguen salir fuera a trabajar a centros, como puede ser el ICFO, o como puede ser la Universidad de Dallas, o como puede ser cualquier otro centro de cualquier otro país, la mayor parte de ellos tienen familia en Irán y saben perfectamente que tienen muchísimas dificultades. Todo esto lo digo no para como descarga, ¿verdad?, de por qué se ha hecho tan poco, por qué estamos consiguiendo poco desde mi punto de vista, puesto que Omid lleva 2 años en prisión y no vemos la luz, ¿verdad?, de que este problema se pueda resolver. Lo que quiero llamar la atención son las tremendas dificultades que tenemos los organismos internacionales. La International Commission for Optics es un miembro asociado de ICSU, que lo tienen también aquí en la pantalla, que es el International Council for Science, que es, diríamos, el top de organismos internacionales, donde están todas las unions, no solo de óptica y fotónica, es todo el mundo de la ciencia, que está ligado a la UNESCO y a las Naciones Unidas. Y para que se hagan una idea, por ejemplo, cuando hay algún científico que tiene algún problema para que se le conceda algún visado para, por ejemplo, los científicos cubanos no pueden ir a Estados Unidos, o que haya algún problema, ¿verdad?, de movimiento, en general es la ICSU la que tiene que encargarse de estos asuntos, porque esto tiene que ir directamente a las Naciones Unidas. Entonces, cuando nos encontramos con estos problemas, nos faltan cauces. Esta es la sensación que yo he tenido
cuando yo he sido presidenta de este organismo internacional, he tenido la sensación de moverme en un recinto muy cerrado y de que existían muy pocos cauces. Esto lo digo porque después sí que se han hecho acciones con el SPI, la profesora María Izuel lo comentará ahora, la Sociedad Americana de Óptica, la Sociedad Europea de Óptica. En agosto de 2011 se escribió una carta al gran Ayatollah a través del embajador de Irán en las Naciones Unidas. Y sabemos que ha habido, como también se ha mencionado, otros muchos intentos para que se llegase, digamos, a las máximas autoridades iraníes. Y hasta el momento no hemos tenido ninguna contestación ni tampoco conocemos si realmente estos cauces son los más adecuados. Lo que sí que tengo claro, y ya también se ha dicho, es que la manera de que se aborden estos problemas es que estas personas no desaparezcan de nuestras vidas, es decir, que permanezcan en los medios de comunicación, que se hable de ellos, que se conozca su situación, que se conozcan sus problemas. Mientras estas personas existan, entre comillas, ¿verdad?, estén un poco en los más media, yo creo que la presión es evidente. Ese es un dato importantísimo. Tiene que existir una presión muy clara, de manera general, internacionalmente. Esto desborda un poco el mundo de la ciencia. Podemos ir ya a otros medios, ¿verdad?, medios de comunicación, para que estas personas que están en prisión, al menos haya algún cauce por el que se sepa que nosotros sabemos lo que está pasando, sabemos que esta persona tiene problemas de salud, sabemos lo que está ocurriendo. Porque ya para terminar, yo como profesora, sí que es muy duro ver que un chico de este talento, cuando él entró como estudiante de doctorado en la Universidad de Texas en Dallas, ¿verdad?, que tenía apenas 29 años, bueno, una tesis viene a durar como 3-4 años, ¿verdad?, dependiendo un poco del tema. Él estaba trabajando en un tema muy complicado, que son instrumentación con láseres de alta potencia, que requiere una dedicación altísima. Dedicaba muchísimas horas de laboratorio a su trabajo. Estas personas que de golpe ven cortada su actividad, yo me atrevería a decir que de alguna manera se les ha puesto un codo en su vida y que su vida, no ya como personas, ¿verdad?, como ciudadanos, sino como científico, pues es cierto que se le ha cercenado como científico, porque asumamos que él va a salir, yo estoy segura que él va a salir de prisión, pero cuando salga, todos esos años que se habrán quedado cortados, él va a tener unas tremendas dificultades añadidas, ¿verdad?, para poder seguir con su trabajo. Entonces ahí, claro, uno lo vive desde, quizá de, como digo, desde el punto de vista de profesora, que estás en contacto con gente joven. Entonces, la importancia de este acto como el de hoy aquí en el Ateneo, precisamente es que se sigan hablando de estas personas. El caso de Omid nos toca más de cerca, ¿verdad? Pero hay otras personas, también lo ha mencionado Yujin Chudnovsky, que están en prisión, sencillamente porque no interesa a sus gobiernos que estas personas anden por el mundo y porque les han presionado en un momento dado para que trabajen en temas concretos en los cuales ellos no quieren trabajar. Y eso es lo último que quiero decir, que verdaderamente el científico, si hay algo en lo que cree, es en la libertad de la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, María, y paso la palabra a María Izuel y luego ya abriremos turno de preguntas. Como ya me había presentado el señor Michele Catanzaro, en mi caso yo soy también profesora, soy ya profesora emérita en el campo de la óptica en la Universidad Autónoma de Barcelona. El máster que se ha citado como máster de fotónica
Es un máster que se imparte en Cataluña y en el que participan cuatro universidades, bueno, tres universidades y el Instituto de Ciencias Fotónicas. Las universidades que participan en este máster es la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesores de todas estas universidades son los que imparten el máster de fotónica y los estudiantes pueden hacer la investigación en uno de estos centros que he mencionado, que también está actuando en este máster el Instituto de Ciencias Fotónicas, que está en Castelldefels y que pertenece, está más unido a la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces, Omid Kokabe fue estudiante de este máster y obtuvo el máster en óptica y, como ven aquí en la transparencia, más que nada en física de láseres. Yo no fui profesora de Omid Kokabe, pero sí que he preguntado a algunos de los que fueron sus profesores, incluso al director del ICFO. Entonces, todos ellos lo califican como verdaderamente un estudiante brillante que hizo sus estudios, nadie tiene conciencia de que se implicó en problemas políticos, sino que tenía un gran interés de acabar yendo a hacer su doctorado en Estados Unidos, por lo cual le interesaba obtener unas buenas calificaciones. Y a esto es a lo que parece que se dedicó durante su época trabajando en Barcelona. Después, la otra parte que a mí me corresponde en la charla de hoy es que estoy aquí representando al SPIE, que es lo que Eugene ha puesto como Society of Photo Optical Instrument Engineering, pero que hoy día lo llamamos The International Society for Optics and Photonics. De esta sociedad fui la presidenta en el año 2009, o sea que fue anterior a estos problemas de Omid. O sea, yo había terminado ya mi actividad y mis cargos como incluso Immediate Past President en el año 2010, cuando los problemas, digamos, comenzaron en el 2011. Pero lo que sí puedo decir es que Omid, primero, aquí resumo lo que pone en esta transparencia, era que era un investigador con talento y que estaba realmente apasionado por la ciencia y por la emprendeduría, como ha citado Eugene. Parece, y todos tenemos constancia de que era político, y quiero decir que es un miembro del SPIE, o sea que, digamos, la sociedad que yo aquí estoy representando, Omid es uno de sus miembros. Esta sociedad tiene 17.000 miembros y, aunque claro, en esta circunstancia él no puede pagar lo que es los gastos de miembro, la sociedad le ha prolongado el ser miembro de la sociedad a lo largo de estos años que está él en esta situación. Como ya han explicado ampliamente, el que está en la prisión de Evin desde enero del 2011 y que está acusado de cooperar con gobiernos hostiles. Entonces, lo que quiero decir, que un poco esto coincide con algunas de las presentaciones anteriores, es qué es lo que realmente importa de este caso. Pues es que el caso de Omid nos trae a la memoria la falta de libertad académica y el derecho a continuar la investigación que uno quiere hacer. O sea, de alguna manera esto nos trae a la conciencia el ver que uno está limitado en poder hacer la investigación que quiera. Bueno, ya han citado de cómo él se le ofreció de trabajar en unas líneas determinadas, que él no quiso. Y bueno, que después el juicio de Omid y de lo que se le ha acusado ha violado realmente los estándares de la justicia, porque él no ha tenido capacidad de hablar con su abogado, etcétera, y han sido mencionados estos casos. Ahora, es otra pregunta que nos hacemos. ¿Qué pasa con los estudiantes iraníes
que son una parte bastante importante en la comunidad de óptica, también de física, Eugene, y que sus carreras pueden ellos por lo menos pensar que están en un cierto riesgo, y desde luego en un cierto riesgo de quizás volver a su país a ver a su familia. O sea, hay una cierta inseguridad. Después, esto ha focalizado, lo ha dicho también la profesora Calvo, la atención internacional. Ha habido una presión internacional porque pensamos que, y hemos sido aconsejados, de que esto puede ser uno de los cauces que puede llevar a la libertad de los científicos, el tener esta reacción internacional de otros científicos. Como ya se ha mencionado anteriormente, ha habido dos cartas de apoyo, aparte de, por ejemplo, en mi caso, pues he participado como individuo, en el sentido de que he firmado cartas que me han pasado a firmar como científica o como profesora. Pero además, estas sociedades en óptica, como son el SPIE, que he mencionado y que yo aquí represento, OSI es la Sociedad de Óptica en América, que ahora se llama The Optical Society, EOS es The European Optical Society y la International Commission of Optics. Entonces, la International Commission of Optics participó en la primera carta, luego por otros motivos y dado las características de cómo es la comisión, no estuvo en la segunda, pero expresaron, y todos nosotros hemos expresado nuestro apoyo por OMIT, y hemos requerido en la primera pues que tuviera un juicio justo, y en la segunda se requiere pues que haya una revisión, y al final pues se le pide la libertad. Entonces, es el apoyo también, están en apoyo otras sociedades que ya han sido mencionadas por Eugene. Entonces, ¿cuáles pueden ser los siguientes pasos? Pues yo creo que es continuar creando esta visibilidad del caso, haciendo de nuevo esfuerzos en la comunidad, y esto el SPIE lo quiere hacer. De hecho, a mí me han escrito ya diciendo que haga un informe sobre este acto para que salga en una noticia de prensa en la sociedad y además que se envíe a los miembros. Entonces, que haya una coordinación continuada de estas sociedades y de las organizaciones de derechos humanos para que se haga bien visible esta situación. Entonces, ¿cuál es por ejemplo, hay otros casos anteriores que quizás el profesor Chudnovsky puede explicarnos mejor, de otros científicos que efectivamente ha habido cauces por los que con esta presión internacional han salido de la prisión. Entonces, lo que yo quiero hacer constar es que, digamos, aporto aquí todo el apoyo de la sociedad que represento y que tanto los miembros del staff dirigidos por el doctor Eugene Arzas, con el cual habló Michele Catanzaro, que es el director ejecutivo experto en láseres o el CEO del SPIE, así como otros miembros como Cristina Plenković, que coordinó las cartas que escribieron las sociedades, y especialmente Dick Fabian, que es el representante de la sociedad que está a cargo de los estudiantes. Entonces, ellos quieren que se les haga llegar caminos en los cuales esta sociedad científica, de la cual OMIT es uno de los socios, pueda seguir haciendo pasos en favor de este estudiante científico y que, deseando que efectivamente sea puesto en libertad lo antes posible. Antes de terminar, quiero contar alguna anécdota personal que Michele me dijo que empezara con eso, pero en vez de empezar voy a acabar. Como pueden ver, yo no soy joven. Mi labor científica ha tenido también sus contratiempos y he tenido también experiencias que me han rodeado en los años en que en España tampoco había libertad. Entonces, por lo tanto, yo soy consciente, quizás no a este nivel, pero sí de algunas cosas que nos podían pasar o que pasaban a algunos compañeros míos. Quizás yo en aquella época no era tan valiente como otros.
y quizás estuve, pues no sé, más acomodada a lo que era el sistema para desarrollar mi labor científica. Pero, por ejemplo, recuerdo la anécdota perfectamente. Yo entonces estaba en la Universidad de Zaragoza. Un compañero mío también estaba haciendo un postdoctoral en Estados Unidos. Volvió a España para las vacaciones de Navidad, o sea que era también esta situación de Omid, va a ver a su familia. Cuando intentó ir al aeropuerto para volver a Estados Unidos y continuar su postdoctorado, no le fue permitido en el aeropuerto. Este compañero volvió a la universidad y tardó en enterarse a través de la policía. De momento no tuvo ninguna explicación. La gran fortuna fue que por lo menos no fue llevado a prisión, sino que volvió a la universidad. Él estaba asombrado de por qué, simplemente teniendo el billete, no lo habían dejado volver a donde tenía su beca de postdoc. Y la explicación que al final, por un policía amigo, yo qué sé, consiguió es que había afirmado que algunos de los aquí presentes, que no sean jóvenes, recordarán cuando unos cuantos profesores como Aranguren y otros fueron expulsados de la universidad y hubo una recogida de firmas de científicos. Bueno, pues este compañero mío había firmado esa carta y entonces esto lo que constaba en su ficha de la policía. En mi caso, yo tuve en el año, un poco más de un año, 67-68, una beca del British Council para ir a hacer un postdoctorado en el Reino Unido. Bien, yo fui allá, era un profesor muy famoso de óptica, con el que tuve la suerte de trabajar durante ese periodo. Y ya al volver y al cabo del tiempo, mi padre me dijo, mi padre vivía en una ciudad pequeña de Aragón, en el norte de Aragón, me dijo, ah, pues mira, mientras estabas en el Reino Unido, vino la policía y me vino a preguntar qué hace su hija en Inglaterra. Entonces, bueno, pues él explicó cuál era mi situación en Inglaterra y qué es lo que estaba haciendo, bueno, y no pasó nada. Realmente yo no tuve ninguna repercusión, pero bueno, estábamos un poco algunas veces en el filo. El profesor con el que yo había ido se había significado un poco a favor del comunismo, que no era corriente en el Reino Unido, y no sé si esto también tuvo que ver, pero no tuvo nunca conmigo una conversación política. Pero de todas formas, digamos, estábamos de alguna manera vigilados, los que salíamos en aquel entonces fuera, etc. Bueno, son situaciones que a mí ahora al trabajar en esta situación me ha vuelto a traer a la memoria otras cosas que no son tan placenteras, pero que realmente en este caso ha sido muy grave. Muy bien, muchas gracias, María. Y abrimos turno de preguntas. Si queréis preguntar tanto sobre el caso de Omid como sobre el tema en general de los científicos presos, digamos. O desaparecidos, ¿no? O también, o desaparecidos, sí. Ok, hay una pregunta aquí y luego otra aquí. Sí, 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 llega el micro. Hola, buenas tardes. Yo, no, más que pregunta, lo que quería era hacer un comentario, que estos casos que hemos visto se trata de investigadores que están prisioneros en países países que se conocen porque los derechos humanos no son como deberían ser. Pero a mí me parece también muy grave que en países que se consideran demócratas se den casos parecidos. En los Estados Unidos, por ejemplo, he seguido el caso de algunos microbiólogos, por ejemplo, Thomas Butler, profesor de la Universidad de Texas, que el año 2003 fue acusado de haber hecho contrabando de la bacteria que causa la peste, de Yersinia pestis, bueno, cuando es una bacteria que en Estados Unidos y en cualquier sitio se puede encontrar fácilmente, pero él trabajaba en grupo de un país africano donde y lo acusaron. Otros casos, por ejemplo, también podemos recordar
En el Reino Unido, el caso de David Kelly, un microbiólogo que participó en la misión de científicos que fueron a Irak para ver que si había o no armas de destrucción masiva. Y entonces, el informe que hizo era que no habían encontrado armas de destrucción masiva, pero a pesar de esto hubo la invasión. Entonces, él esto lo comunicó a un periodista de la BBC y fue acusado de traidor por haber hecho esa declaración. No lo llevaron a la cárcel porque antes se suicidó. Vivía cerca de Oxford y un día salió al bosque y ya no volvió, se había cortado las venas. Creo que estos casos también son muy preocupantes. You're absolutely right. Violations of human rights occur in democratic countries like the United States, also in European countries. Tienes razón. Violaciones de derechos humanos pasan también en países democráticos, como los Estados Unidos o incluso países europeos. And the Committee of Concerned Scientists is often involved in such cases. Y el Committee of Concerned Scientists a menudo se encuentra implicado en estos casos. There is a significant difference, however, and the difference is that if a scientist is wrongly accused of some wrongdoing in the United States or in a European country, that scientist is entitled to a fair trial. Pero hay una diferencia importante, porque si algo, por ejemplo, si un científico sufre unas violaciones de derechos humanos por su trabajo en Estados Unidos y en Europa, ese científico tiene derecho a un juicio justo. And in such a trial, all sides, the defense and the prosecution, bring all they know, all the details, they aired openly, and then the judge and the jury decide the outcome of the case. Y en este juicio todos tienen la oportunidad de presentar pruebas y luego el juez toma una decisión. Even in this case, sometimes mistakes are made. Pueden ocurrir errores. And then the case goes on appeal, and the appeal court decides the case. Pero hay la oportunidad de ir a la apelación. And it is extremely rare, almost non-existent, that after all this hearing, the scientist still has to serve in prison if that scientist is wrongly accused. Y es muy raro que al final de este proceso un científico acabe en la prisión si está acusado de manera injusta. That's obviously not the case in countries like Iran, Bahrain, Turkey and other serious violators of human rights of scientists. Esto no es el caso, no es lo que ocurre en países como Irán, el Bahrein, Turquía o otros países que son hacen violaciones masivas de derechos humanos. Si no hay más comentarios, pasamos a la siguiente pregunta. Jordina. Esta dama. Yo me gustaría saber qué pasó con los científicos iraníes que desaparecieron y fueron encontrados muertos. Que parece ser que fue Israel, el gobierno israelí, que los mató. ¿Qué hicieron ustedes sobre esto? ¿Si los apoyaron o a los familiares o hicieron alguna cosa? ¿O qué me puedes decir de esto? Bueno, yo ese caso no lo he trabajado porque, como he mencionado antes, nosotros nos movemos como científicos en el mundo de la óptica y la fotónica. No nos llega toda la información, evidentemente. Sí que es cierto que a través de los medios te enteras de cosas, pero nosotros no hemos actuado con respecto a esos temas. Yo sí que puedo decir que nosotros tenemos relación de forma totalmente genérica, sin ningún tipo de restricciones, con científicos de todo el mundo, incluidos científicos palestinos. También trabajamos con ellos. Científicos palestinos que sabemos los problemas que tienen, por ejemplo, que están en Gaza, cuando ha habido bombardeos, la Universidad Islámica de Gaza quedó parcialmente destruida y esta información sí que nos llegó, porque nosotros teníamos contactos con profesores de Gaza y sabemos los problemas que tienen, por ejemplo, cuando tienen que salir fuera a algún congreso.
Pero claro, hay que entender, por eso lo he mencionado antes, hay que entender que nosotros nos movemos en un mundo muy reducido. Nosotros nos movemos en un mundo muy pequeño, ciertamente pequeño. Yo no sé hasta qué punto los científicos somos conscientes de que nos movemos en un mundo muy pequeño, nosotros. Y aparte ya es tu propia iniciativa personal. Si tú te quieres enterar, evidentemente te enteras de las cosas que pasan. Lo que ocurre es que tampoco tienes los cauces adecuados para poder trabajar de manera eficiente. Esas son un poco las dos ideas que yo he querido lanzar aquí. El científico él solo no puede trabajar. Por ejemplo, en el caso de OMID hay un esfuerzo, pero que ya se está haciendo no solo a través del mundo de la ciencia, sino a través del mundo de los mass media, del mundo del periodismo, y ahí es cuando empiezas a ver. Pero yo sí que por lo menos lo he vivido como experiencia personal, sí que puedo decir que tienes un cierto grado de frustración, porque tú entiendes que te mueves en un mundo muy pequeño y tus cauces están muy, muy cortados. De otra forma, también hay que entender que los científicos, nuestra cabeza, nuestra mente no está con una inmediatez en los problemas inmediatos que puede haber en el mundo, sino en los que tú tienes para desarrollar tus proyectos y resolver tus problemas de hoy a mañana, ¿no? Si te funciona el equipo, como podía hacer OMID cuando estaba en su laboratorio, si te funciona un equipo de láser de alta potencia, eso es un esfuerzo muy alto. Y los políticos lo saben, saben que los científicos necesitamos esa especie de ese grado de abstracción tan alto. Por eso no siempre somos muy útiles a la sociedad, de forma indirecta sí lo somos. Yo soy consciente de que sí lo somos, de forma indirecta, pero quizá de forma directa no tanto. Entonces, estos casos tan flagrantes como el que comenta, sí que se podía a lo mejor haber hecho algo, pero tú te enteras con un cauce muy corto y esta especie de interconexión, ¿no? Como si fuese un gran tejido neuronal, ¿no? Nosotros tenemos bastantes cortocircuitos neuronales, no nos podemos enterar de todo. Entonces, yo creo que es importantísimo que estos casos se trabajen a un nivel social mucho más alto, mucho más extenso. Creo que Eugene también quería añadir algo sobre este caso. Yeah, you must be referring to the assassinations of three Iranian nuclear scientists that occurred in the last three years. Se refiere al asesinato de tres científicos nucleares iraní que ocurrieron en los últimos tres años. Iran accused Israel and the United States, the intelligence services, in doing this. Irán acusó los servicios secretos de Israel y de Estados Unidos. Scientific community protested very strongly against these assassinations. The American Physical Society protested last year. President of the American Physical Society, Bill Beyer, signed a letter. It was put on the web of the society, strongly protesting assassinations of scientists. It's totally deplorable because scientists understand that those scientists, even if they are making nuclear bombs, they are not free to do what they want to do. And as the case of Omid Kochabi illustrates, they may be forced to do that. La comunidad científica internacional protestó contra estos asesinatos, incluso la American Physical Society escribió una carta abierta porque reconocen que estos científicos, aunque estuvieran implicados en investigación nuclear, no están completamente libres de escoger su camino de investigación, como le ocurre en el caso de Omid Kochabi. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Quería saber de los proyectos que hacía Omid Kochabi. Si alguno de ellos, o sea, yo he mirado los papers así por encima porque no soy físico y a primera vista no parecen relacionados, o sea, en lo que interesaría como láseres que sean sintonizables para poder enriquecer uranio. ¿Su trabajo, digamos, es portable a esta experiencia o es que sencillamente a alguien del servicio secreto iraní se le ha fundido un plomo y ha dicho este tío nos puede servir o si no que aprenda a hacerlo? Bueno.
No sé si quieres contestar, María, o Maribel. Bueno, yo no trabajo en ese campo. Yo no trabajo con láseres de alta potencia, trabajo con láseres de baja potencia. Pues yo lo único que puedo decir es que en Irán hay grupos, en la Universidad de Teherán y en otras universidades, hay grupos que sí están investigando en la aplicación de láseres de alta potencia para procesos en los que se puedan desencadenar algún tipo de reacción nuclear. No es exactamente enriquecimiento de uranio. Son otros procesos que yo no puedo dar detalles porque no trabajo en ese campo, pero hay fenómenos como el de la fotoignición que se puede producir con láseres de alta potencia que sí que pueden ser utilizables para creación de isótopos. Pero lo que yo estoy diciendo, esto es una cosa que se puede leer, no es secreto, esto se puede leer en artículos que están publicados, tanto por investigadores iraníes como por investigadores chinos, como son técnicas que se están aplicando en muchos países, donde han visto que es interesante esa aplicación. Yo quiero decir que yo estoy en contra de las aplicaciones militares, que quiero que quede claro, es una posición personal mía, pero hay muchos países que están utilizando estas técnicas y se pueden ver los artículos publicados en revistas, salvo lo que esté clasificado, que no se puede publicar. Entonces, sí se sabe que estas técnicas se pueden usar y en Estados Unidos también están trabajando en estos temas. Quizá para completar tu respuesta, yo, digamos, como periodista me he planteado la misma pregunta, me he ido a mirar sus artículos y efectivamente hay solo un artículo con aplicaciones nucleares y que es su primer artículo y que en todo caso no se trata de aplicaciones de este tipo que estamos hablando, no tiene ninguna vinculación. Entonces, lo que sí que te puedo decir, hablando, digamos, con expertos, lo que ellos me dicen es, por un lado, él iba a ir a un laboratorio en Texas en el cual sí que se hacía investigaciones con láseres de alta potencia, no aplicados a este problema concreto, pero digamos que la tecnología es parecida. Y en todo caso, en una de las cartas abiertas que se han publicado, él se refiere al hecho que el punto que su perfil, que hacía que su perfil fuera interesante, era que tenía un conocimiento científico, pero también tenía capacidades manageriales de gestión. Y esto parece que era algo que parecía interesante. Es cierto que toda la historia es una historia muy complicada, es decir, ahora estamos dando por descontado que lo que escribe él en la carta es cierto y que encaja, digamos, siempre cabe la posibilidad que no sea así, digamos. ¿No hay más comentarios, observaciones? Si no, yo tenía una pregunta para Eugene, referida a Turquía. Hemos visto que Turquía ha tenido un movimiento muy fuerte, ciudadano, la sociedad está bastante dividida. ¿Cómo se ha reflejado esto en la ciencia? Me interesaba sobre todo el caso de las Academias de Ciencias de Turquía. So, my question is about Turkey. There has been a lot of division in Turkish society, and this has reflected into the Turkish Academy of Science. I think it's a very interesting case study of mixing of policy and science. Well, Turkish situation is very specific. For instance, if I spoke about journalists, then I would say that the number of imprisoned journalists now in Turkey is greater than in China and Iran combined. La situación de Turquía es una situación muy particular. Por ejemplo, solo hace falta ver que el número de periodistas presos en Turquía es incluso superior al número de periodistas presos en China y Irán combinados juntos. Yes. Regarding scientists, Turkey has moved to the first row of countries that imprisons scientists. Con respecto a los científicos, Turquía se ha puesto en la primera línea de países que imponen a científicos en la prisión.
This started in 2007 and coincided with the Ergenekon investigation in Turkey, if you are familiar with it. Esto empezó en 2007 y coincidió con una investigación llamada Ergenekon. Turkish government announced that it discovered a plot to overthrow the government by the military and also non-military people involved. El gobierno turco reveló que había descubierto una trama para derrocar el gobierno por medio de medios tantos militares como civiles. And a large number of scientists and medical doctors were arrested and imprisoned, sentenced to different terms in prison or are still awaiting trial in Turkey. Y muchos científicos y doctores y médicos fueron imprisonados y aún están esperando juicio. Cases studied by the international community show that all of these cases are totally false. El análisis hecho por la comunidad internacional revela que en todos estos casos las acusaciones son completamente falsas. What happens is that Turkish government retaliates if scientists express opinions against Islamic direction of the evolution of the country. El gobierno turco reacciona contra científicos que expresan ideas contrarias a la dirección de islamismo político que está tomando el país. Regarding your question about the Academy of Sciences, in 2011, the government made a decree in Turkey in which they basically disbanded the independent Turkish Academy of Sciences. En 2011 el gobierno hizo un decreto en Turquía en el cual básicamente destrozó la independencia de la Academia de Ciencias Turca. The decree announced that 1/3 of the academy members will be appointed by the government. Segundo este decreto, una tercera parte de los miembros de la academia debían ser elegidos por el gobierno. And another 1/3 would be appointed by the Council of Higher Education. Y otra tercera parte por el Consejo de Educación Superior. So only 1/3 would be appointed by the members based upon their credentials. Entonces, solo una tercera parte sería escogida por los propios miembros de la academia en la base de sus méritos. Almost immediately after the decree, 70 members of the academy decided to quit the academy. Entonces, inmediatamente después, 70 miembros de la academia abandonaron la academia. And the government appointed 100 scientists to the Academy of Sciences, scientists that didn't really have credentials to become members of the Academy. Y enseguida el gobierno introdujo 100 científicos en la Academia de Ciencia, aunque no tuvieran méritos para pertenecer a esa academia. Quizá quisiera añadir que los 70 que se han ido han creado otra academia. Yes, that's correct. About 60 people created a new Academy of Sciences, which is a free Academy of Sciences, but this Academy of Sciences doesn't have any support from the government, has very little money and doesn't have much power. Pero esta nueva Academia de la Ciencia no tiene ningún apoyo en el gobierno, tiene poco dinero y tiene poco poder. Entonces, muy bien, si no hay más preguntas, agradecer otra vez a nuestros ponentes la participación. Si estáis interesados en profundizar en el caso de Omid Kokabi, un amigo suyo ha creado una web que se llama freeomid.org, libreomid en inglés, .org, en el cual se recogen todos los artículos. Al salir encontraréis hojas para dejar vuestro correo electrónico para recibir información sobre actos del Ateneo Barcelonés y recordaros que el próximo acto es el 15 de julio, será la proyección del documental La Fuerza de Babel en el ámbito del ciclo Al Laboratorio de Babel, un ciclo en el cual exploramos las potencialidades científicas del multilingüismo. Can I make, like, one un comentario añadido de Eugene. Yeah.
When a famous Russian political dissident was sent to exile, his name was academician Sakharov. Un famoso científico ruso fue enviado al exilio, se llamaba Sakharov. Scientific community convinced the mayor of Washington DC to rename the street on which the Russian embassy was located into Sakharov Street. La comunidad internacional se empujó el ayuntamiento de Washington a cambiar el nombre de la calle donde se encontraba la embajada rusa y darle el nombre de calle Sakharov. So all mail that was going to the Russian embassy had to have the address with the name of Sakharov or the post service was not delivering it. Entonces todo el correo que llegaba a la embajada rusa tenía que tener el nombre de Sakharov en su dirección, si no, no habría llegado. So very soon Sakharov was released from exile. Now, if there was such movement in Spain to rename Carrer de Jerez in Madrid, on which Iranian embassy was located, to rename it in Kokobi Street, I think this would really help a lot the Kokobi case. Sí, dice que a raíz de esta idea, en el tiempo Sakharov fue liberado, y dice si algo parecido ocurriera en España con la calle de Jerez, donde se encuentra la embajada iraní en Madrid, quizá también Omid Kokobi sería liberado. Muy bien, muchas gracias.